Bueno, hola a todos. No sé si me escuchan. Hola a todos, no sé si me escuchan, podrían indicar por el chat, por favor, para poder iniciar. Hola, hola. Hola, hola. Me indican que sí escuchan. Entonces, bien, para iniciar con la charla o el webinar del día de hoy, un poco para explicar lo que se está haciendo. Mi nombre es Carlos Manuel Ventura Matos, soy especialista en emprendimiento e innovación en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Se ha programado todos los sábados, sábados emprendedores. Este es el segundo sábado, Mindset Emprendedor 2. El sábado anterior se habló también de Mindset Emprendedor 1. Se ha dividido este en dos partes, uno para conocer un poco la perspectiva de un emprendedor que hemos tenido como invitado la sesión anterior. Y en esta sesión un poco para hablarles ya sobre el mundo del startup, el ecosistema, la inversión, qué tipo de qué es una startup. Un ratito. Ya, como les decía, mi nombre. Bueno, entonces, como les comentaba, el tema de los temas que se van a ver hoy día son un poco el para refrescar, porque me indicaron que teníamos que volver a tocar al menos la primera parte de la sesión anterior. Luego vamos a ver qué es una startup, cuál es el ecosistema de emprendedor y dónde pueden presentarse ustedes como startup y de quiénes pueden recibir apoyo ustedes. Y el tema de dentro de ecosistemas y ver un poco también cuál es la dinámica, cuáles son los fondos que existen en el tema de startups. Y lo otro es cómo crear una startup, qué tips se les puede dar en un inicio. Luego de este sábado de emprendedor va a haber un sábado de emprendedor que se llama Genera Ideas de Innovación, cómo tener ideas de emprendimiento. Ahí se va a enseñar una metodología bien dinámica que es el Design Thinking. Luego de eso se va a enseñar el siguiente sábado que continúa, que es el 29 de agosto, si no me equivoco. Ahí se va a dictar el tema de generación de modelos de negocio. Y en septiembre también se tiene ya programados sábados, ¿no? Uno de ellos es fondos de inversión para startups. Está el tema de Lean Startup. Luego va a haber paneles abiertos o webinars abiertos donde se va a invitar emprendedores. Entonces, no se pierdan y los que ya están
se han registrado al evento anterior y a este, van a recibir los links directos. Bien, entonces, como ya les decía, nuestra agenda es esta. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Entonces, un poco había hecho un sondeo al inicio para ver un poco cuál es su perfil, y veo que la mayoría es estudiante. Entonces, va a ser bien satisfactorio para ustedes tener esta información, y vamos a dar por inicio a la charla del día de hoy. Bien, entonces, primero empezar con este dato que es bien importante y es casi un estándar. No digamos que sea un dato preciso, pero es un dato que ya se tiene por sabido, que es que el 90% de emprendimientos fracasan en el trajín de su vida, ¿no? A lo largo de la vida del emprendedor, el 90% fracasa. Y el 10% es el que sobrevive. Y esto es una regla bien importante, y esta regla también lo aplican los inversionistas que invierten o suelen invertir en startups. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí el dato es que, por decir, los inversionistas ángeles o los fondos de inversión suelen tener como cartera 10 emprendimientos. ¿Por qué? Porque de los 10 emprendimientos saben que 9 de ellos va a fracasar y uno de ellos va a redimir el gasto de los otros 9. Entonces, solamente de esos 10, ellos tienen planeado que uno les devuelva la inversión de los otros 9. Entonces, esta es una regla ya que se maneja en el mundo del emprendimiento en el ecosistema peruano. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la razón? Son múltiples razones, pero yo les voy a indicar algunas razones que ya se ha ido, que lo he dado en la clase anterior o en la sesión anterior. Y el número uno de estos es el tema de que la mayoría de startups fracasa porque no tiene clientes o porque no hace ventas. Entonces, es muy importante el tema de clientes, y es una de las razones primordiales, por decirlo así, del fracaso de los emprendimientos, de no tener clientes que realicen las compras. Lo otro es el tema de enamorarte de tu idea. ¿Por qué enamorarte de la idea? Este punto es muy importante porque emprendedores que vienen con sus ideas a las incubadoras o incluso a la universidad suelen empezarse con esta idea y piensan que es la idea que va a cambiar el mundo. Pero esta idea no ha recibido el choque con el cliente, y no podemos decir o no pueden decir a ciencia cierta si es verdad o no es verdad. Y tal es el caso que cuando salen a validar con los clientes piden otras cosas y el empleador sigue encaprichado con esa idea y no lo quiere cambiar. Entonces, esto va a matar el emprendimiento en primeras. Entonces, por más que le dediquen 3 meses a dedicar 3 meses de tiempo a una idea que quizá no vaya a funcionar, e incluso que tengan el feedback negativo del cliente, no creo que dure más de medio año sin estar en el mercado, ¿no? El otro tema es el timing. El timing es tiene que ver con el tema de que sacamos a veces productos fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que saquen una solución adelantada a su época, o una solución ya muy atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que saquen un producto que para la época no va. Ejemplo de esta es esta startup peruana que nació alrededor del 2000. 2012, en los años 2012 por ahí, esta startup peruana recibió fondos de Guaira, algo de 50 mil dólares, luego recibió fondos en Chile por otros 50 mil dólares, entonces tenían fondos de 100 mil dólares,
y fueron nominados a Startup Prometedor de Latinoamérica. Entonces tuvieron un buen reconocimiento, pero ellos murieron al año. Y la solución estaba bien hecha, tenían buenos mentores. Uno de los mentores de esta startup era Gastón Acurio, pero ¿por qué murió? Por el tema del timing. Sacaron un producto que estaba muy adelantado a la época. ¿Por qué? Porque sacaron un aplicativo para restaurantes y si ustedes se remontan al 2012 o 2010 por esa época, no había muchos smartphones. La tecnología para que te permitiera navegar con una buena experiencia a través de los celulares no existía. Y si existía era bien vaga. El tema de conectividad era otro problema. ¿Por qué? Porque si ustedes se remontan a esa época, el internet era bien lento y no había muchos puntos de conexión. Entonces, era un problema. Entonces, ellos al año murieron. Entonces, ahí es un tema del timing, ¿no? Y el otro tema del timing, que es sacar un producto ya fuera del tiempo, eso quiere decir que si has tenido la idea y esperas mucho tiempo y te encierras y te encierras y te encierras a esperar, quizá la chispita divina para que te digas, para que tú mismo te digas, ya hoy lo saco, pero ya otros quizás ya sacaron la misma idea, ya existen como 5 o 10 soluciones de la misma manera, entonces estás fuera de tiempo. Y eso no quita que tú lo saques y puedes tener éxito, pero te va a costar un poco más. El otro tema es el tema de perfección, que muchos emprendedores buscan la perfección en un inicio y se encierran en su oficina, en su habitación, que es otro punto también aquí, que es encerrarte entre cuatro paredes y empezar a hacer la solución. Y lo que pasa aquí es que te va a llevar a sacar productos que nadie quiere, que ni siquiera el cliente lo va a usar. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esos puntos son bien importantes. El producto no se hace en cuatro paredes. El producto se hace en la calle. Otro punto aquí muy importante es el equipo emprendedor. Un emprendedor solitario es bien difícil que sobreviva en el camino, ¿no? Si tú lo quieres hacer solo, no te quito que lo hagas solo, pero te va a costar sangre y sangre. Y te va a costar más tiempo, le vas a tener que dedicar más tiempo, más horas, vas a tener que trabajar por tres o por cuatro, e inclusive así te va a faltar skills que complementen al emprendimiento, porque tú puedes ser bueno en ingeniería, tú puedes ser bueno en administración, pero no eres bueno en todo. Entonces necesitas de gente que te apoye y se complemente contigo para sacar adelante el emprendimiento. El otro tema, en el tema del equipo, lo que usualmente pasa, ¿por qué estos equipos se tienden a romper? Es el tema de que no están alineados con la visión de la empresa o del emprendimiento, ¿no? Entonces, es muy bueno buscar un equipo que esté comprometido con esa visión que ustedes tienen a largo plazo, ¿no? Y que también tengan los mismos valores, que se complementen, etcétera. Entonces, es muy bueno tener un equipo compenetrado y que se comprendan, ¿no? Y que sigan la misma visión. Esta es otra estadística de algunos otros motivos que llevan al fracaso, y estas son varias. Y si ustedes se dan cuenta, el primero que está con mayor porcentaje es el producto o servicio que el mercado no necesita. Eso es lo que les decía en un inicio, ¿no? Si ustedes sacan un producto en cuatro paredes y nadie lo quiere, va a ser la principal razón por qué fracasa ese emprendimiento. Luego ya siguen el resto, ¿no? Liquidez. El tema de liquidez tiene que ver con el tema de no tener clientes, porque si no tienes a quién venderle, no vas a tener liquidez, no vas a tener flujo de ingreso, ¿no? El otro tema, si ustedes se dan cuenta, también es el equipo y así, ¿no? Son razones o temas que están englobados o están enlazados en por qué una startup tiende a fracasar o un emprendimiento tiende a fracasar. Bien.
Ya un poco, habiendo retomado algunos temas, o alineando a lo que estábamos haciendo, vamos a empezar con esta frase, que un emprendedor es alguien que crea un proyecto que genere impacto social y económico, y es el corazón de un negocio, el alma de una necesidad que busca una solución. Por favor, esta frase métanla en su cabeza, y sobre todo la última parte. Que lo que nosotros como emprendedores debemos buscar es solucionar una necesidad, solucionar un problema de ese usuario, porque el solucionar una necesidad te va a llevar a tener un producto que todo el mundo va a querer. Entonces, antes de pasar ya al tema en sí, me pidieron también otra cosa, que es, hay personas o hay alumnos que incluso quizás su camino no sea ser emprendedor, quizás su camino sea para otro lado. Entonces, para ellos también hay como una herramienta que te va a permitir plasmar tu propuesta de valor como profesional, como consultor, qué sé yo, si quieres poner una oficina de consultoría, igual, ¿no? Entonces, y eso está enfocado más a la persona. Entonces, para ese punto, la herramienta que yo les recomiendo y que pueden usar es este Canvas. Ya sé que muchos han visto el Canvas o el Business Model Canvas, que es el Canvas de modelo de negocio, pero en este caso, este es el Business Model Canvas personal, el Canvas de modelo de negocio personal. Y tienen algunas diferencias, ¿no? En este caso, este Canvas empieza por la parte de recursos o la parte de quién eres. Responder quién eres, qué te motiva, qué cosas tienes, qué habilidades, talentos, estudios, todo, ¿no? Luego de eso, pasas al qué tienes dentro de esto también, conocimientos, experiencias, trabajo en tal cosa. Entonces, llenar eso. Lo otro es el tema de actividades claves. ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué cosas estás haciendo ahora en base a los recursos que tienes, ¿no? Si yo, qué sé yo, si yo soy ingeniero, tengo una especialización en desarrollo de aplicaciones, entonces una de mis actividades claves puede ser desarrollo de aplicaciones. ¿Está bien? Ahora, el otro punto es el tema a quién ayudo yo. Es si yo estoy postulando a una, o si yo quiero trabajar en una empresa, esto también me va a permitir armar mi currículum vitae. Entonces también lo pueden utilizar para eso. ¿Y a quién ayudo yo? Aquí pongo cliente, puedo poner si yo estoy haciendo consultorías para empresarios, las pongo ahí, empresarios. Si yo estoy queriendo postular una empresa, le pongo a esa empresa ahí y la voy llenando de esa forma. Luego de eso, pasamos al tema del valor, ¿no? ¿Qué valor ofrezco yo? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Está bien? ¿Qué beneficios le estoy dando a ese cliente? Entonces, y luego de eso tenemos el tema de relación, cómo me voy a relacionar. El tema de canales, cómo me voy a dar a conocer, si yo quiero postular un trabajo y estoy elaborando un perfil como profesional con con este Canvas, entonces mi canal de cómo me van a conocer los otros puede ser LinkedIn, Facebook, tarjetas de presentación, etcétera, ¿no? Entonces ahí van el tema de canales. Y en la parte de arriba de relación es cómo me relaciono, ¿no? Quizá un tema de asistir a eventos, etcétera, ¿no? En el tema de, en la parte de abajo, que es ingresos y beneficios, ahí es qué tengo yo. Tengo ingresos, obtengo beneficio personal, obtengo una satisfacción si es que estoy haciendo una labor social. Y en la parte izquierda ya tenemos el tema de quién nos ayuda, ¿no? ¿Quién es esa persona que nos ayuda? Si es que tenemos un mentor, si es que tenemos a los padres que nos dan ingresos, etcétera, ¿no?
Y en la parte de abajo, qué costo, el tema de costes, qué estoy dando yo para brindar esa propuesta de valor como persona. Entonces, aquí se trata de llenarlo como profesional. Tú como persona y tu profesión, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Entonces, este canvas o este modelo, este lienzo, te permite plasmar a ti como persona y a ti con un cliente que le vas a brindar algo, un servicio, una consultoría, qué sé yo. Entonces, un ejemplo de esto es este lienzo de un profesional. Como les dije, en la parte de abajo son los recursos que tengo yo, que estoy ofreciendo. Si ustedes se dan cuenta, ahí es interés en negocios, sostenibilidad, redacción excelente, sabe redactar, el tema de competencias de corrección de textos. En la parte de arriba, qué es lo que él ofrece o qué actividades desarrolla, el tema de corrección, el tema de investigación, el tema de marketing, ¿no? Y en el tema de clientes, ¿a quién brinda ese servicio? A los profesores universitarios. Luego, ¿cómo se relaciona un tema personal, una relación personal? Y en el tema de bajos canales, vamos a usar correo electrónico, Skype e Internet, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todo está llenado en base a esa persona. Entonces, de esa forma también ustedes pueden llenar este lienzo y pueden empezar a brindar sus servicios acorde a esto, ¿no? Y esto les va a permitir en qué son buenos, plasmar en qué son buenos y en base a eso definir a qué cliente le van a brindar ese servicio. Y para eso también tenemos que definir algo muy importante, ¿cuál es mi propósito como persona? Entonces, para definir el propósito hay una fórmula y esta es la fórmula. Juntar estos tres aspectos, el tema de actividades, si se dan cuenta, la parte de arriba, la parte central que es propuesta de valor y el cliente. Entonces, lo único que hay que poner es esta frase con estos puntos, ¿no? Me gustaría ayudar a quién. ¿A quién ayudo? Me gustaría ayudar a profesionales o a empresarios. Ya, me gustaría, en el tema de ayudar va la propuesta de valor, me gustaría ayudar a crear sus empresas a personas o emprendedores que tengan una idea. ¿Mediante qué? Mediante metodologías, mediante procesos de desarrollo de emprendimiento. Entonces, ese es mi propósito como persona al yo llenar esto y definir un rol como profesional, ¿no? Si yo voy a ser consultor, mi propósito como consultor, y esto me va a permitir armar mi modelo de negocio como persona. Entonces, ese es el formato. Aquí sería bueno que cuando ustedes lo llenen, plasmen siquiera al menos cuatro tipos de propósitos como persona y empiecen a llenar este lienzo, que es muy importante. Aquí hay algunos ejemplos también de cómo se llena esto. Y entonces, bien, ahora sí, ya hemos terminado la parte personal, la parte que algunos quizá vayan a tomar ese camino de ser profesionales, brindar servicio a alguna empresa o brindar consultorías, qué sé yo, asesorías a personas o empresas. Entonces, vamos a empezar con el siguiente punto, que es una startup. Y lo que a mí sí me gustaría es que ustedes, a través del chat, vayan poniendo si es que saben o no saben qué es una startup. Pero mejor para eso voy a poner un... A ver. Vamos a poner un test ahí. Les voy a mandar un nuevo sondeo. A ver un momentito. Entonces les voy a poner un nuevo sondeo. Si saben, creo que es mejor no. Esto va a ser un poco más difícil. Yo creo que a través del chat me gustaría que ustedes pongan si saben o no saben qué es una startup. Si ya tienen conocimiento sobre startups, si es que tienen dudas o no tienen dudas de qué es una startup, me gustaría que lo pongan al chat. A ver. Un poco ya para hacer o generar interacción. La idea de de un webinar es que todos participen y de esa forma todos aprendemos, ¿no? Entonces me gustaría que en el chat, por favor, pongan si es que
si es que saben o para ustedes qué es una startup. A ver, me gustaría ese feedback de parte de ustedes. Y mientras vamos pasando al siguiente slide. Entonces, aquí un poco de algunas definiciones de algunas, algunos autores. Y básicamente estos dos autores son los que han generado, bien, y hay algunas respuestas. A ver, ¿no? Hay algunos que no saben qué es el tema de startup. Incluso este movimiento es un poco nuevo. A partir del 2014 empieza a surgir el término startup en Perú, pero no es una terminología nueva a nivel mundial, por si acaso. Esta terminología nace en Silicon Valley. Cuando se crea Silicon Valley o cuando empieza este movimiento en Silicon Valley, nace este término de startup. Entonces, bien, ahí hay uno que indica que el startup son emprendimientos ligados a tecnología como Amazon, Mercado Libre. Sí, son emprendimientos que están ligados a tecnología, pero también hay un autor que nos dice que no necesariamente podemos ser tecnológicos. Y de eso vamos a ver también un poco y algunos ejemplos para que vean si realmente han usado tecnología o no. ¿Está bien? Entonces, como les mencionaba, este término nace en Silicon Valley y ya tiene años a nivel en todo el mundo, ¿no? Pero en el Perú se empieza a acuñar alrededor del 2014, que nace un concurso en Perú también en para ese año, que es Startup Perú. Y entonces, entre el año 2014 a 2012, entre esos 2 años, se empieza a gestar el tema de startup en Perú. Y se empieza a acuñar metodologías y herramientas a lo largo del Perú para empezar a impulsar el tema del emprendimiento, pero emprendimiento basado en innovación. Entonces, aquí tenemos dos conceptos muy importantes. Como les decía, Steve Blank y Eric Ries son los que empiezan a promover y empiezan a acuñar con más fuerza el tema de startups. Y ellos nos definen dos tipos de conceptos, ¿no? Por decir, Steve Blank nos habla de que una startup es una organización temporal que tiene como objetivo encontrar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. ¿Por qué él menciona que es temporal? Él menciona que es temporal porque una startup no siempre se queda como startup. ¿Por qué? Porque la startup, cuando ya pasa cierto tiempo, pasa el tiempo de búsqueda, que es la búsqueda del modelo de negocio, pasa a una fase de ejecución. Y cuando esta startup ya se convierte en una empresa, un modelo de negocio que sea repetible y escalable, ya deja de ser startup y pasa a ser una empresa, una compañía, y ya no sería llamada startup, ¿no? Aunque algunos tienden a seguir llamando startup a empresas ya consolidadas, ¿no? Luego, la otra definición de Eric Ries es que es una institución que se encarga de diseñar o entregar un producto o servicio en condiciones de incertidumbre. En esta definición, Eric Ries pone la parte de incertidumbre. ¿Por qué? Porque, ya hemos hablado, una startup, bien, eso todavía no he hablado, lo voy a hablar más adelante, pero el tema de incertidumbre tiene que ver con que una startup está ligado a la complejidad y a la incertidumbre. ¿Por qué? Por el mismo concepto que da Steve Blank, que es que una startup no tiene modelo de negocio. Una startup no sabe qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana o en el mes siguiente. Entonces, la startup siempre va a estar ligado a la incertidumbre, a no conocer quiénes son sus clientes, a no conocer el canal que va a usar. Entonces, toda esa incertidumbre que se genera lleva a esa denominación de startup, ¿no? Las startups viven incertidumbre y eso es su corazón, ¿no? De incertidumbre. Bien, un poco este es el perfil de las startups peruanas en Perú.
Como ya les mencioné, en Perú se gesta este tema o este movimiento ya de startups por el 2014 con la creación del programa Startup Perú por el Ministerio de Producción. Pero este mapeo ya es del año 2018, no es actual, pero es el panorama ya general, incluso se va repitiendo a lo largo de los años, pero partimos por esta parte izquierda, un poco para, voy a poner el lápiz un poco para ir marcando las fases que voy pasando, ¿ya? Entonces, un poco para ver cuál es la edad promedio, ojo, no es la edad top, no es la edad en sí, es la edad promedio, ¿ya? Entonces, quiere decir que están entre la edad promedio del emprendedor o de la startup o de los fundadores de startups en Perú, está en esta parte de acá, entre los 30 años, esa es la edad promedio. Eso quiere decir que los fundadores de estas startups tienen en promedio 30 años. Quiere decir que están entre los 25 hasta los 35 años por ahí promedio, pero la edad promedio es 30 años. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las características? Cuando hablamos de emprendimiento, nosotros solemos pensar que los únicos que pueden hacer emprendimiento son los de administración, los de economía, los de agroindustrias, o hasta incluso dicen, no, che, emprendimiento no es para los profesionales, nosotros somos formados para dar nuestro servicio a las empresas. Y ahí también entra la importancia de este término startup. ¿Por qué? Porque si ustedes investigan, les voy a pasar un link de la historia de Silicon Valley también, que lo pueden ver en YouTube, y se van a dar cuenta de algo, que las startups no son, mejor dicho, los fundadores, no son personas sin una profesión. Los fundadores de startups tienen profesión. Y por eso que también el mapeo en Perú o los datos en Perú te muestran esto, esta parte de aquí, que otra característica de estos fundadores es que la mayoría son profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como ingeniero puedo ser emprendedor, que yo como abogado puedo ser emprendedor, que yo como médico puedo ser emprendedor. Entonces, justo ahí va el concepto que menciona el compañero ahí, que son emprendimientos ligados a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que van a usar el conocimiento para crear un emprendimiento. Puedo hacer un emprendimiento en salud, puedo hacer un emprendimiento en el tema agro, puedo hacer un emprendimiento en el tema legal, en el tema food, en el tema de comida, en el tema de seguros o en el tema financiero incluso. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que para ser emprendedores necesito ser administrador o necesito ser de agroindustrias, qué sé yo, o a ingeniero industrial, porque muchas veces he preguntado, cuando hablo de emprendimiento, ¿a quiénes imaginan? Todos dicen, no, a un administrador, a uno de contabilidad, a uno de agroindustrias, qué sé yo. Entonces hay que quitarnos eso de la cabeza y empezar a pensar que nosotros podemos ser emprendedores desde un perfil profesional. ¿Está bien? Entonces, otra característica, que es esta parte de aquí, es el tema del equipo. El equipo es multidisciplinario. Hay que olvidarnos del tema de emprender entre amigos o entre colegas de profesión. Si bien es cierto, pueden ser buenos, nadie quita eso. Pero si tú emprendes, por ejemplo, en un tema de comida, no necesitas a cinco ingenieros para tener el tema de comida. Bastas tú solo y lo que sí tienes que potenciar es a alguien que sepa de gastronomía, alguien que haya trabajado en comida. O incluso necesitas a alguien que haya trabajado en gestión de restaurantes o en gestión de temas de comida, ¿no? Entonces, necesitas un equipo multidisciplinario que te ayude a potenciar este emprendimiento. Entonces, por eso es que una de las características o del perfil de estas startups es que tienen que tener un equipo multidisciplinario. Lo otro
Yo un poco voy a borrar esto. El otro punto aquí es esta parte de aquí. Es que a lo largo de los años, ya desde que viene este fondo del fondo del Estado, que es Startup Perú, se ha hecho un mapeo de qué regiones del Perú lanzan más startups en todo el Perú. Y la estadística es bien desalentadora para las regiones. ¿Por qué? Porque Lima es la capital y Lima tiene la mayor cantidad de emprendedores, o mejor dicho, la mayor cantidad de startups. Y Lima es la potencia en startups ahorita a nivel Perú. Es un poco desalentador y es por eso que el Estado ha sacado un programa para crear incubadoras en todas las regiones. Y muy pronto ya en Huánuco podemos tener una incubadora. Y es por eso que el camino que estamos siguiendo es a ese objetivo, a tener la incubadora en Huánuco, y sería una incubadora con fondos del Estado, y esos fondos permitirían brindar mayor capacidad a las startups en Huánuco. Y aquí también podría ir el primer número en Huánuco, que hay una startup de Huánuco que ha ganado fondo y ha sido una startup que ha sido mentoreada por la universidad, ¿no? Por la UNEVAL. Entonces ahí les dejo los datos, un poco desalentadores para las regiones, pero estos últimos años. Ya ha empezado a incrementar, está iniciando a incrementar el tema de startups en las regiones, ¿no? Entonces las regiones están empezando a reapuntar y se está empezando a tener mayor fuerza en regiones con startups, ¿no? Pero aún sigue siendo bajo el número. Ya. Entonces, otro dato muy importante. Otro dato muy importante es lo que les decía, ¿no? Que las startups son mayormente emprendimientos creados por profesionales o tienen un perfil técnico, mejor dicho, tecnológico. Y aquí están los sectores en los que se emprenden, o los sectores en los que están desarrollando estas startups, ¿no? Número uno, tenemos en la parte de acá abajo, en el tema de TICs, software, el tema de desarrollo de aplicativos, ya conocen Uber, ya conocen Rappi, Glovo, entre otros, ¿no? Luego tenemos el tema de e-commerce, que ya mayormente sí se está dando bastante en Perú. Luego el tema de energía, energías renovables, el tema de energía. Ahorita hay una startup que está siendo incubada por la Católica, que es a ver, ya se me fue el nombre, pero es una startup que usa las plantas para generar energía, ¿no? Luego tenemos el tema de energías limpias, el tema de agroindustrias. Esto, como les dije, es un mapeo un poco al año 2018, pero lo que no está aquí es otro tema del tema de las fintech, ¿no? El tema financiero. Ahora vamos a poner fintech. Ay, perdón. Me cuesta un poco escribir con el mouse, pero el tema de las fintech son startups o emprendimientos en el mundo financiero. Las finanzas mezclado con la tecnología, ¿no? Entonces, también hay emprendimiento en el mundo financiero. Entonces, esos son un poco los sectores, pero hay un dato muy importante que va a ser parte de la diferenciación de emprendimientos tradicionales y las startups. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Número uno, que los puestos de trabajo que se generan con las startups es mayor, ¿no? Es más alto, ¿no? En este caso, en Perú, hasta el 2018, solamente 8 startups han generado 182 puestos de trabajo. Y puestos de trabajos indirectos, 1.645. Entonces, el número es mayor que un emprendimiento tradicional. Y el tema de ventas es 9 millones en ventas, solamente entre 8 startups. Y esto es una retribución en impuestos para el Estado más alto que un emprendimiento tradicional. Entonces, aquí ya viene el tema de diferenciación, y ese era el aspecto de lo que yo les decía, que debe haber una diferenciación entre emprendimientos tradicionales y las startups o emprendimientos basados en innovación, emprendimientos dinámicos, muchas veces lo llaman de esa forma, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Número uno es que las tradicionales ya tienen un modelo de negocio. Y como ya tienen un modelo de negocio, ay, perdón, en esta parte, aquí, ya acá. Entonces, un emprendimiento tradicional ya tiene un modelo de negocio. Ejemplo de esto son, si yo quiero poner una juguería, no necesito hacer tanta cosa. Solamente veo qué necesito, lo escribo, redacto, veo lo que necesito, necesito licuadoras, necesito vasos, etcétera, ya está, monto mi juguería. Pero si yo quiero hacer una startup, o imagínense a Airbnb en sus inicios, a los que ya conocen Airbnb, o los que conocen Uber, imagínense. ¿Ustedes creen que en un inicio hayan tenido todo definido? ¿Cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿Cómo voy a ganar plata? ¿Cómo voy a enlazarme con los taxistas? Todo eso. No tenían nada. Entonces, una startup en sus inicios no tiene modelo de negocio. Entonces, luego de eso, otra diferencia es que cuando nosotros empezamos un emprendimiento tradicional, usualmente nos piden planes de negocio. Y yo también hice planes de negocio, pero los planes de negocio ya se han dado cuenta que a lo largo de los años se han ido aplicando un poco mal, por decirlo así. ¿Por qué? Porque un plan de negocio tiene su momento y tiene su razón de ser, ¿no? Pero si tú le pones a un nuevo emprendimiento, hacer un plan de negocio, y en el que usualmente se demoran entre 3 meses a lo más, el tiempo más largo que le puedas dar en desarrollar ese plan de negocio, se ha tomado 3 meses encerrado en su casa, redactando un documento con puro hipótesis y supuestos, y haciendo proyecciones de venta, haciendo proyecciones de demanda con datos que no existen, porque luego de esos 3 meses consigue la plata, entra en funcionamiento y según sus proyecciones ha puesto que el primer mes va a vender 100 unidades del producto que está desarrollando. Pero la realidad es otra. Cuando sales al campo no has vendido tus 100 unidades, solamente has vendido 5 unidades. Entonces, no es tan, o sea, no es tan da, no está acoplándose a la realidad de este plan de negocio. ¿Por qué? Porque tiene otro fin, como les decía. Y el plan de negocio ha sido desarrollado para empresas tradicionales, para empresas que ya funcionan, que tienen clientes. Si una empresa grande quiere sacar un producto nuevo, ahí sí funciona sacar un plan de negocio. O si tú ya eres una empresa consolidada, una startup consolidada y ya estás en otra etapa, ahí necesitas hacer un plan de negocio para buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque un inversor te va a pedir tu plan de negocio, te va a permitir cuál va a ser mi retorno de la inversión. Ahí necesitas un plan de negocio, pero en una etapa inicial no necesitas plan de negocio, solamente necesitas un modelo de negocio que tú hayas validado con el cliente. La otra diferenciación aquí es el tema del proceso. Esto ya es un tema de que, como les decía, la tradicional está buscado más que todo a ejecutar. ¿Por qué ejecutar? Porque ya existe algo y tú solamente te dedicas a ejecutar. En cambio, una startup no. La startup está basado en exploración, experimentación, en búsqueda. Entonces, tiene que buscar ese modelo de negocio que se adapte a la propuesta de valor que él piensa llevar a sus clientes. Otro punto por aquí es el tema del enfoque, ¿no? El enfoque en el tradicional es mi producto es este y este es mi producto. En cambio, en las startups, mi cliente es esta persona y mi producto para esa persona es este. Ese es el enfoque o la diferenciación. De ahí ya el tema de que anteriormente cuando se emprendía, fracasar era un pecado. Y ahora con este movimiento de startups, fracasar no es un pecado ahora. Fracasar es, he fallado, está bien, pero esto me va a permitir aprender y me siento orgulloso de esto y sigo adelante y sigo sacando otra startup o creo otro emprendimiento que me va a llevar al éxito. De ahí es el tema de cómo consigo fondos, que lo vamos a explicar más adelante.
Otra diferencia muy importante es el crecimiento que se da entre estas dos, ¿no? Un emprendimiento tradicional usualmente su crecimiento es lineal, va a ser constante, ¿no? Voy a crecer 1, 2, 3, 4. Pero en una startup el crecimiento es diferente. E incluso en los primeros meses no tiene ingresos una startup. Si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, que esto también lo voy a explicar más adelante, pero un poco les voy a mostrar. La parte de acá abajo, la parte inferior del eje X, muestra una curva negativa. Esa curva negativa se llama Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte es la fase donde las startups están buscando un modelo de negocio que les va a permitir crecer y explotar no solamente en su país, sino en el resto de países y a nivel nacional, internacional, a nivel mundial. Entonces, cuando ellos pasan esta base, el Valle de la Muerte, pasan este puntito donde X es cero, o mejor dicho, en esta parte de acá donde el tema de ingresos, en el tema donde se choca con el eje X, en esa parte es donde se consigue el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Es una fase donde la startup no pierde ni gana, está en equilibrio. O sea, ya está pasando ese bache donde ha tenido puro números negativos, ha tenido pérdidas más que todo. En la parte de abajo, Valle de la Muerte, es puro pérdidas. Llegas al punto de equilibrio donde ya empiezas a tener ingresos que te empiecen a sustentar estos gastos operativos que te están sacando el ancho. Luego de eso ya pasas a una fase de crecimiento. ¿Cómo creces aquí? Aquí tú no creces pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino aquí tú creces 2, luego pasas a 10, luego pasas a 100, luego pasas a 300, luego pasas a 1000, y de esa forma vas creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque como eres una startup y muchas veces la tecnología te ayuda, te va a permitir crecer no solamente en Huánuco, sino en Lima, Trujillo, Arequipa, luego te vas a Brasil, te vas a Chile, etcétera. Ya. Ahora, un ejemplo de esto, un ejemplo lo más comprensible puede ser el hecho de que si yo tengo un restaurante, ahora por el tema de la pandemia ya los restaurantes se han tenido que reinventar, pero un ejemplo un poco ya tradicional. Pero imaginemos que queremos sacar un restaurante y nos cueste 20 mil soles y alquilamos un local para atender a 20 clientes aproximadamente. ¿Está bien? Ya, tengo mis ingresos, me va bien, atiendo solamente 20 clientes en mi local, ese es mi tope máximo, por día podré atender, qué sé yo, 100 clientes. Y por otro lado está una startup que quizá puede entrar aquí el tema de las cocinas fantasma, que no necesitan un local grande en una esquina, agarran un sótano donde el alquiler es bien barato, crean cinco restaurantes a la vez, de distinto tipo de comidas, pueden tener un restaurante comida china, comida peruana, comida rápida, otro tema de, qué sé yo, comida selvática, cuatro tipos de restaurantes en una sola cocina. Plantan una web, no tienen límite de clientes, empiezan a lanzar esta web, empiezan a vender por la web y en una hora pueden tener pues los 300 clientes o los 20 clientes o los 100 clientes que este restaurante puede tener un día, ¿no? Incluso no hora, no una hora, puede ser en media hora, ¿no? Qué sé yo. Y en un solo día ya pues no llegarían a los 100, ¿no? Llegarían a 1000 clientes posiblemente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de la tecnología, como ya mencionaba unos compañeros, es una palanca para esta fase, ¿no? Pero la tecnología no necesariamente quiere decir una aplicación web, ¿no? Es otro tipo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es un poco el ejemplo para que vean la diferencia. Y
Otra cosa también es que cuando uno hace un emprendimiento tradicional, la mirada que tenemos es un poco local, ¿no? Voy a sacar mi jugo paraguano, listo, ahí muere. También una startup no funciona de esa forma. Una startup, lo que buscamos es una visión global. Voy a sacar un aplicativo con estructura de cocinas fantasma en todo Perú. Alquilo un local en Huánuco, empiezo a repartir Huánuco. Me voy a Lima, reparto Lima. Me voy a Trujillo, reparto Trujillo, así. Luego me voy a Chile, planto mi cocina fantasma, empiezo a repartir todo Chile. Me voy a Argentina, igual. Me voy a Colombia, igual. Entonces, tengo esa mirada global como startup. En cambio, como les decía, una tradicional tiene una mirada local, ¿no? Una juguería en Huánuco, ya me voy a poner en el mercado, listo. Entonces, esa es un poco la mirada local. Entonces, ya como les decía, el tema es la diferencia. Una startup es la parte izquierda que busca el modelo de negocio y un emprendimiento tradicional es el que ejecuta, ¿no? Ejecuta un modelo de negocio ya existente, un restaurante, una tienda de ropas. Y si ustedes se dan cuenta un poco la diferencia aquí también es que la mayoría de los emprendimientos tradicionales han nacido por necesidad, no son, no han sido sacados por profesionales, ¿no? La mayoría lo puede ver en tema de las juguerías, en el tema de los restaurantes, en el tema de las tiendas de ropa. Entonces, si se dan cuenta, no son, no han sido tan orientados a perfiles profesionales. Luego aquí un poco de cómo se lanza una idea de forma tradicional es usualmente antes partías por la idea, tengo una idea, plum, voy a hacer mi plan de negocios, lo redacto, saco mi van, saco mi TIR, me encierro 3 meses, mi TIR me sale, mi van me sale negativo, ah, vamos, vamos al Excel, lo cambio unos cuantos números, lo vuelvo positivo, ya está positivo mi plan de negocios y me voy al mercado, así voy a ser exitoso. Desarrollo el producto, lo lanzo. ¿Y qué pasa? Que el cliente no te compra. Esa es un poco la historia o el trajín de cómo se hace emprendimiento tradicional. Y aquí una frase de un mentor mío, un español, Néstor Guerra, que él, me gustó esta frase que él mencionó, que pedir un plan de negocio a un emprendedor antes de montar incluso el negocio, es como pedirle a Cristóbal Colón que tenga un mapa antes de salir de España. O sea, ese es el fiel retrato de lo que usualmente pedimos a veces a los emprendedores, incluso a los alumnos, cuando les pedimos que saquen un emprendimiento. Haz tu plan de negocio y me indicas cuál es tu van, tu TIR para ver si tu emprendimiento es exitoso o no. Entonces, es un poco contradictorio. Por otro lado, tenemos una frase muy muy hermosa también de Mike Tyson, que es que representa que usualmente a veces planificar mucho no te garantiza el éxito en la calle. Y Mike Tyson lo dice de esta forma, tener un todo el mundo tiene un plan hasta que recibes el primer golpe en la boca. Y ejemplo de esto, hay un video, no sé si se escuchará, me gustaría ver si ustedes lo escuchan o no. A ver, lo voy a pasar. ¿Ya? Bien, entonces ahí el video un poco
muestra, a ver, un ratito, ¿no? Entonces ahí el video muestra lo que menciona Tyson, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, entonces el otro punto es que les iba mencionando es el tema de emprendimientos en ciertas áreas y que tú como profesional puedes empezar a emprender. Entonces, ¿cuáles son esas áreas o qué áreas de qué áreas me estás hablando? Entonces, estas son algunas de esas áreas, ¿no? Tenemos el tema de fintech, que ya les mencionaba en el área financiero. Tenemos el tema de agrotech o agtech o agritech, algunos lo llaman. Pero este es emprendimientos en el área del agro, en el tema, todo tema de agro. Y tenemos el tema de biotech, también el tema de biotecnología. Tenemos en el área de salud, tenemos en el tema de retail, tenemos en el tema de educación, que son las edtech, tenemos en el tema de comida, que son las foodtech, tenemos green tech o tecnología con tema de ambiente. Entonces, tenemos todos los campos en los que se puede emprender. Aquí son algunos de los campos, como les decía, el tema de agricultura, retail, en el tema de cocinas, en el tema de salud, en el tema de restaurantes, etcétera. O sea, el campo es amplio, no está ligado solamente a tener un restaurante, tener una tienda de ropa, tener una juguería, sacar una bebida o un néctar. No, está el campo es más amplio. Entonces, ya entendí un poco ahí el tema de qué es una startup. Muy bien, me has dicho que tengo que tener una startup, puedo sacar una startup, ya, pero ¿y dónde me muevo? ¿A quién pido ayuda? Ahí es donde nace el tema de los ecosistemas de emprendimiento. En el tema de ecosistemas de emprendimiento, antes de pasar a cuál es el ecosistema, vamos a preguntarnos qué es un ecosistema. Y ahí la definición está clara, ¿no? Son organizaciones o entidades que ayudan a que tu idea sea un negocio. O sea, que pases de la idea al negocio, que te permita crecer, escalar y ser una empresa exitosa. Este es un poco el proceso. Tienes el ecosistema y en la parte izquierda partes tú con la idea y vas a una universidad, a una incubadora, recibes apoyo del gobierno. Están los mentores, están las redes de networking, donde, ¿qué quiere decir esto de networking? Que siempre hay eventos donde vamos a ir a interactuar con otros emprendedores, con inversionistas, con empresas, corporaciones, para ir a vender nuestra startup, ¿no? Y el único fin aquí es conseguir plata, ganar plata. Entonces, ¿cuál es el ecosistema peruano? Este es un ecosistema un poco ya desfasado, pero refleja un poco cuáles son los elementos o las entidades que están en el ecosistema peruano. Tenemos al tema de los emprendedores, que ya son varios. Ahorita les voy a mostrar un documento de PECAP. Tenemos al gobierno. El gobierno ahorita está incentivando el emprendimiento o a las startups con mayor fuerza. Están entrando en tema de startups a nivel general. Ya entraron, pero también están entrando en tema de startups al sector turístico, que usualmente tienen, anualmente tienen un concurso en el sector turístico, tienen el tema de biotech o Reto Bio, que se llama un concurso que es a nivel más agro, y el tema de biología con food, todo está en Reto Bio. Luego tenemos a las entidades privadas que usualmente son incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, ángel o incluso están las venture capital, que son inversiones de capital riesgo. Luego está un tema, ¿no? De organizaciones o entidades que apoyan, ¿no? En el tema de esto, que como son las universidades, el tema de infraestructura es muy importante. Antes no se tenía infraestructura, ahora sí se cuenta.
y esta infraestructura la vienen dando las universidades a través de sus incubadoras. Están los coworkings también, que son infraestructura apta para poderte desarrollar como startup, pero te cuesta. Están los medios de comunicación, etcétera. Estos elementos generan el ecosistema en el que tú te vas a desenvolver como emprendedor en Perú. Entonces, un poco, ¿cuál es el trajín que pasas? Como ya les decía, pasas por el Valle de la Muerte, llegas al punto de equilibrio y escalas. Pero ¿cómo interactúan en ese punto? Cuando estás en el Valle de la Muerte, esa fase inicial es la fase seed. ¿Qué quiere decir esto? Es la fase semilla, estás iniciando, estás recién con la idea, no tienes modelo de negocio, a veces ni tienes producto, solamente tienes la idea en el cerebro y estás ahí. Esa es la primera fase. Y pasas a la segunda fase, que es early o es la etapa inicial, la etapa temprana, donde ya tienes un modelo de negocio y pasas a la fase de growth. ¿Qué significa la fase de growth? Esta parte es netamente escalamiento. O sea, ya estás creciendo a un ritmo, pero necesitas escalar, necesitas salir de Perú e irte a otras regiones, como Lima, mejor dicho, como Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, etcétera. O sea, ya es salir a otros países a crecer de manera exponencial con mayor fuerza. Luego de eso ya viene el tema de expansión, que está enlazado con el tema de growth. Y la parte final es el exit, ¿no? Algunas empresas llegan al exit, algunas no. ¿Qué quiere decir exit? Exit es la etapa donde una startup es comprada por otra empresa grande, ¿no? Caso peruano, hay dos. Una de ellas es Cine Papaya, que es una startup peruana que ha tenido renombre por los años 2000, 2014, por ahí, y ha sido comprada por Fandango, ¿no? Una empresa más grande, y se la compró. Otro caso es Culqi. Culqi es una plataforma de pago, una pasarela de pago que te permite realizar pagos al estilo Visa. Y esta startup fue comprada por el grupo RPP. Entonces, RPP es el dueño ma mayoritario de Culqi, pero los fundadores no están alejados, ¿no? Los fundadores tienen una participación que les permite ejecutar o seguir a las riendas de esta startup. Entonces, esa es un poco la etapa de una startup. Y estas etapas también tienen las fases de inversión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la fase inicial o en la fase seed y la early, mayormente el fondo de donde se obtiene inversión es las tres Fs, que es family, friends, family and food. ¿Qué quiere decir esto? Me presta un amigo, me presta mi familia o me busco un tonto que cree en mí y me da plata. Y también aquí entran los inversores ángel, ¿no? Estos inversores ángel suelen ayudar en estas etapas más tempranas. Luego de ahí ya vienen los fondos de capital riesgo, los VC, los venture capital. Y la última fase, que es en la parte derecha donde está la fase de expansión, es salir a bolsa o los IPO, ¿no? O sea, salir a bolsa y vender acciones por bolsa, la bolsa. Entonces es un poco, ya les estoy explicando, la fase seed es la fase semilla, la primera fase de la startup. Ahí buscamos construir un MVP, que también les voy a explicar más adelante qué es un MVP. Luego la fase temprana, donde ya tienes un producto, ya realizas tus ventas, qué sé yo. La fase growth, que es la fase de crecimiento, como les dije, y con la fase de expansión, que buscan salir a otras regiones, ¿no? Y la parte de exit es donde les mencionaba, es ser consumida por alguien más o entrar a oferta pública, ¿no? La IPO o la OPV, ¿no? Oferta pública de venta, que es ir a vender tus acciones por bolsa. Entonces, esto es un poco más reflejado el tema de inversión. Como les dije, en etapa semilla, que es entran de la etapa semilla hasta la, mejor dicho, la parte de pre-semilla o la semilla, ya en estas dos etapas, que en esta parte de acá les dije que es seed o early, que es, mejor dicho, la parte semilla y pre-semilla es todo, desde el seed hasta antes del early, ¿no? Que es esta.
que es la etapa pre-semilla y semilla en sí, toda esa semilla. Y aquí la inversión usualmente, como les dije, las tres Fs, Friends, Family and Food, Fools, luego Fools, perdón, están las aceleradoras, los inversores ángel o los VCs, ¿no? Los Venture Capital. Luego de pasar la fase de semilla, ya en la etapa, ya estás en la etapa early, temprana, y estás en la etapa growth. Aquí ya entran también con mayor fuerza y los fondos de inversión son más altos. Entran las VCs también, las alianzas, incluso los corporate venturing. En esta etapa ya las inversiones son más altas, ¿no? En la fase de semilla o pre-semilla, los fondos de inversión son entre, pueden llegar desde los $5,000 hasta los $50,000, ¿no? Y en la fase ya temprana, bro, ahí los fondos de inversión ya son $100,000, $1,000,000, 2 millones, 4 millones, o incluso el caso de Creana, que es una startup peruana, Creana. Yo sé que muchos han escuchado a Creana, pero Creana ha recibido un fondo de alrededor de 4.5 millones en España, en una VC española, ¿no? Entonces, ese es el fondo que ya se maneja en esa etapa, ¿no? Puede llegar hasta 40 millones, como el caso de Notco, una startup chilena que está en el mundo de genética, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una startup? Ya me has dicho, Carlos, me has dicho qué es una startup. Ya me has dicho cuál es el ecosistema de startups. Ahora, dime cómo creo una startup. Si bien es cierto, no voy a enseñar la metodología en esta fase, para eso están los siguientes webinars, como es el caso de cómo crear mi idea de negocio, Business Model Canvas y Lean Startup, ¿no? Esas tres subsiguientes webinars. Entonces, un poco cómo creo la startup, hay que tener en cuenta algo, que ser emprendedor es bien riesgoso y hay que tener ese instinto, ¿no? Emprendedor, y hay que arriesgarnos bastante. Entonces, usualmente a veces cuando queremos emprender, escuchamos frases como esta, ¿no? Ay, mijito, mejor consigue un trabajo real porque me da miedo que te pase lo mismo que tu tío Nacho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen miedo que tú fracases, y a veces nos jalan por eso, ¿no? Entonces, aquí más depende de ti, de cómo lo hagas y que tengas un proceso para emprender. Entonces, el proceso te asegura al menos una parte de tu ejecución de tu emprendimiento. Entonces, ¿cómo parto, Carlos? Ya, bien. Entonces, partimos teniendo un sueño. Partimos desde el propósito que me lleva a mí emprender, porque a veces muchos de nosotros cuando emprendemos solemos emprender porque mi amigo me ha llamado y yo lo veo interesante esa idea y me voy, ¿no? Pero no es una idea que me guste, que me encante. Entonces lo que va a pasar es que en 2, 3 meses, como no me gusta, me salgo, ¿no? Me voy a salir de esa idea, me voy a salir de esa startup y voy a dejarle le dejo a mi amigo y me voy para otro lado. Entonces, para evitar eso, tenemos que buscar emprender en algo que nos mueva, en algo que nos guste. Y antes de pasar a esa fase de cómo hacer esto, perdón, vamos a hablar cómo empezamos, o tres formas o tres motivos de por qué yo emprendo. El primero es agarrar avances tecnológicos, agarrar investigaciones, patentes, cualquier desarrollo tecnológico. Yo agarro y digo, me gusta este desarrollo, me gusta esta patente y lo quiero lanzar como un emprendimiento. La otra razón es, tengo una idea de negocio y quiero emprender. Así de simple. O la otra, o el otro motivo es, quiero emprender, pero no sé en qué emprender. Entonces, usualmente se dan estas tres razones, ¿no? Una es que un emprendedor encuentre una tecnología y la quiere comercializar y sacar una startup, o tengo una idea y la quiero ejecutar, o quiero emprender pero no tengo una idea. Entonces, entre estos tres casos, tenemos que buscar y ubicarnos quiénes somos, ¿no? Tal vez tengo una idea, tal vez quiero emprender pero no sé en qué, pero sí sé qué es lo que me gusta más o menos.
y puedo conseguir a alguien que tenga una idea y me acoplo a él, o busco a alguien que tenga un avance tecnológico y me acoplo a él. Entonces, esos son un poco los tres perfiles, ¿no? Este es ya un poco lo que les explicaba. Y esta es una herramienta que se llama Ikigai, una herramienta japonesa que tiene un libro, todo eso. Pero la principal propuesta aquí es que ustedes respondan estos cuatro círculos con conciencia, siendo objetivos, que ustedes lo respondan pensando bien y teniendo en cuenta las cosas que a ustedes les gusta y las cosas que no les gusta. Entonces, ¿cómo se compone esto? Primero tenemos, voy a poner el lápiz un poco para explicar. ¿Ya? Entonces, el primer círculo, que es este de acá, a ver, este primer círculo nos habla de lo que nosotros amamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me mueve. Entonces, aquí se trata de poner las cosas que te gustan, las cosas que amas. Luego está el siguiente círculo, que es el de acá, que es en qué soy bueno. Ya, me gusta cuidar animales, me gusta el tema de restaurantes, me gusta el tema agro, me gusta el tema legal, me gusta el tema financiero. ¿Qué me gusta? No sé. Luego, ¿en qué soy bueno? Me gusta el tema financiero, pero no soy bueno en todo el tema financiero. Soy bueno quizá en tema de préstamos, quizá en tema de otorgar créditos, qué sé yo. Entonces, en esta parte es en qué soy bueno. Llenar en lo que eres bueno. ¿En qué soy bueno? Y responde esa pregunta, ¿en qué soy bueno? Luego de eso, me voy a esta parte de acá, perdón, vamos a hacerlo un poco más contorneado. No soy bueno ahí con el mouse. Pero en esta parte es, ¿por qué me tienen que pagar la gente, no? O sea, ¿por qué me va a pagar la gente? O sea, aquí es un tema, ¿por qué me pagaría la gente? O sea, si soy bueno en préstamos, me pagarían por ser bueno en dar préstamos. Algo así, ¿no? Luego está la parte de lo que necesita el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ver qué es lo que necesita la gente. Por eso es que al inicio les hablaba, es tener en cuenta al cliente. O una de las diferencias que hablaba en el tema de startups es que las startups se centran en lo que necesita la persona. Y en ese caso, llenar este Ikigai es qué es lo que necesita la gente ahora o en la actualidad o incluso en este momento de pandemia, qué es lo que está necesitando la gente. Si es que voy armando con el ejemplo que les di de un tema de finanzas que soy bueno dando préstamos, ¿qué necesita la gente o las empresas ahora? Necesitan préstamo, liquidez, allá. Entonces voy a sacar una startup que esté orientado al tema de préstamos. Y si se dan cuenta, los enlazas todos. Me gusta el tema financiero, soy bueno dando préstamos, la gente me pagaría por dar préstamo, ¿sí? ¿Y qué necesita la gente ahora, no? La gente necesita plata, liquidez ahorita, las empresas necesitan liquidez, entonces es una razón por la que me pagarían y podría tener un buen ingreso, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, unir el tema de lo que yo amo y lo que soy bueno me define una pasión. Definir en lo que soy bueno y lo que me pagarían usualmente es la profesión que nosotros tenemos. Y en el tema de lo que necesito y lo que me pagarían es un poco la vocación, ¿cuál es mi vocación? Y en el tema de lo que amo y necesita la gente es un poco mi misión, ¿cuál es esa misión que tengo yo para con la sociedad? Y todos estos círculos juntándose en uno solo me llevan a mi Ikigai, ¿no? Es decir, mi razón de ser. ¿Cuál es mi razón de ser como persona? Y esto también nos sirve como un elemento para formar equipos, que lo voy a mostrar más adelante, pero ya no está este Ikigai, pero les voy a mostrar cuál va a ser su sentido. Entonces, como ya les mencionaba, definir cuál es mi razón de ser para yo empezar a emprender. Entonces, ya he definido, ya sé qué es lo que me gusta, en qué quiero emprender,
me voy a la otra parte que es ya, necesito un equipo. ¿Cómo creo un equipo? Como les dije en un inicio, emprender no es un deporte individual. Yo no juego fútbol solo, juego con otros compañeros más. Necesito un defensa, un delantero, un arquero. Entonces necesito todos esos perfiles. Entonces hay que tener en cuenta eso que no, yo solo no lo voy a poder lograr. Y necesito de gente, ¿no? Entonces mi equipo me tiene que permitir a mí poner en marcha mi negocio con las habilidades que tengan ellos. Entonces, ¿qué necesito? Que todos se alineen a la visión que tengo o a la visión del producto o de lo que queremos hacer. Juntar la experiencia que tenga cada miembro del equipo, buscar que ellos se comprometan, buscar complementarnos y buscar que los puntos de vista, por más distintos que sean, aseguren o nos lleven a crear una empresa de éxito. Entonces, aquí hay un video. Si ustedes se dan cuenta el video, tienen ahí el emprendedor solitario, tiene un propósito, tiene una visión y no le gusta a muchos, pero va a llegar un momento que va a encontrar a ese socio perfecto o a ese seguidor de este loco, ¿no? Y ahí está el segundo fundador de la empresa, este fundador que le gusta y le apasiona también esa misma visión y poco a poco se va juntando el tercer socio, va llegando el tercer socio a la startup y si se dan cuenta, ahorita llega el tercer socio y va llegando el cuarto socio y así va consiguiendo las personas que les van a acompañar para crear esta startup. Esa es un poco la dinámica que a veces sucede, ¿no? Cuando queremos conseguir, ahí está el tercer socio, ya llegó estaba el líder, el visionario, el que tenía la idea, llegó luego el su siguiente seguidor, el que era bueno en negocios, luego llegó el programador, luego va a llegar el de ventas o el del diseño, luego llegan sus técnicos, llegan los de ventas, llegan todos. Y así debería ser la forma de que te siga la gente por la visión que tú tengas. Por eso es bueno definir el Ikigai de cada uno de ustedes, cuál es tu razón de ser, para que puedas vender un propósito. Entonces, usualmente el primer seguidor es el que transforma al loco en solitario en un líder. Entonces, debemos buscar a ese complemento que tengamos, al menos deberíamos ser dos, porque incluso el Startup Perú, que es el concurso del Estado, te pide como mínimo dos en un equipo. Entonces, como les decía, encuentra ese socio del alma que le apasiona lo mismo que a ti y puedan construir esa empresa, ¿no? Y luego poder conseguir a alguien más, como es este caso de Steve Jobs. Su primer socio fue Wozniak y luego llegó el gurú de los negocios que era Ron Wayne. Entonces, de esa forma crearon un equipo complementario, si ustedes se dan cuenta. Steve Jobs era el visionario, el que se encargaba de las ventas. Si ustedes han visto la película de Steve Jobs, es una forma de graficar cómo debería estar complementado un equipo también, porque Steve Jobs, como les decía, era el visionario, el que vendía. Luego tenían al técnico, al que conocía del negocio, que conocía la parte técnica de desarrollar el producto, que era Wozniak. Y luego llegó el encargado de los negocios, el que sabía cómo escalarlo, el que sabía cómo generar las redes, todo eso, que era Ron Wayne, ¿no? Entonces formaron un equipo, un tridente potente para crear la compañía que ahora es Apple, ¿no? Entonces, otra herramienta que les va a servir aquí, aparte del Ikigai, que ya deberían llenarlo ustedes como personas, es el tema del Team Canvas o el Canvas de equipo, que te permite plasmar todas las cosas que deberían tener ustedes como equipo, ¿no? Este es un poco el lienzo. Tiene la parte central que es el valor o el propósito del equipo, cuál es la propuesta de valor que nosotros queremos sacar. En el caso que les dije inicio, quizá activar a las MIPES con un flujo financiero, que podría ser mi propuesta de valor.
Luego de eso voy generando en torno al equipo, todos los miembros del equipo debemos llenar esto. ¿Cuál va a ser el valor del equipo que nos va a mover a nosotros en torno a esta propuesta de valor? ¿Cuáles van a ser los objetivos comunes que seguimos todos? ¿Cuáles son nuestras metas personales como persona que se alineen también con el equipo? ¿Qué necesidades y expectativas tengo yo como persona sobre el equipo? Luego de eso vamos definiendo cuáles van a ser las reglas y las actividades que vamos a desarrollar como equipo, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las personas. ¿Quiénes son los integrantes del equipo y cuáles van a ser los roles de esos integrantes del equipo? Y en la parte inferior ya tenemos cuáles son las fortalezas que tenemos como equipo y cuáles son los riesgos y debilidades que tenemos como equipo. Entonces, esto nos va a permitir plasmar esto, plasmar todo lo que debemos tener en cuenta en torno a nuestro equipo. Entonces, es una herramienta primordial que llenen. Y lo otro que les mencionaba era que cuando ustedes llenen el Ikigai, lo llenen de manera personal y también luego respondan la misma pregunta como equipo. Entonces, responder esta pregunta como equipo les va a poder permitir llenar este lienzo de equipo, ¿no? Y en el centro ustedes pueden poner incluso cuál va a ser la razón de ser de este emprendimiento con la propuesta de valor. Ese es un poco cómo yo formo el equipo, ¿no? Luego pasamos ya a una siguiente fase, perdón, un ratito. Voy a tomar agua. Luego pasamos a otra fase de cómo yo creo voy a crear esta startup, ¿no? La otra fase es encontrar una necesidad que ya en el Ikigai tenía un complemento, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué necesita la gente? En este caso es encontrar una necesidad y en base a esa necesidad, crear una startup, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entre esto, como ya les había mencionado al inicio, cuál es la parte correcta y cuál es la incorrecta. La incorrecta es, tengo un producto y lo voy a vender. La correcta es, tengo una necesidad, un problema, una necesidad que necesita la gente y en base a esto voy a sacar un producto que les ayude a solucionar ese problema o esa necesidad. Esa es la forma correcta como debería sacar mi emprendimiento. E incluso, si ustedes quieren hacer un emprendimiento tradicional, lo pueden aplicar esta misma filosofía y sacar su emprendimiento tradicional. Es indistintamente, ¿no? No hay restricción si yo quiero hacer una startup, solamente me sirve para una startup, no, lo puedes aplicar para también a sacar un emprendimiento tradicional, sacar una oficina de consultoría, qué sé yo. Entonces, como les decía, enfócate en el problema y no en la solución, ¿no? Luego, otra fase en la que debemos pasar también es crear el producto, pero un producto que solucione una necesidad, no un producto que a mí me guste y vine con ese producto y ese producto me gusta y no me importa la necesidad de la gente y saco ese producto. No, es un producto que esté alineado a la necesidad del cliente. Entonces, ¿cómo sacábamos antes? Ya les había mencionado anteriormente. ¿Cómo sacábamos los productos? Es como está arriba. Tengo una idea, busco plata, compro lo que necesito, hago la producción o hago el plan de negocios, produzco, ya tengo mis 60 unidades de mis lámparas, llevo a la calle, lo vendo y nadie quiere comprarlo. ¿Cómo es que se hace ahora? Tengo una idea de negocio, aplico el proceso, la metodología que tenga que aplicar en este caso, lo que vamos a enseñar es Lean Startup y empiezo a ejecutar, a investigar, a hacer entrevistas a mis clientes, a llevar bocetos. Oye, mira este boceto de lo que tengo. Estoy sacando una lámpara, te voy a dar un feedback, te voy a decir sí, no me gusta, regresas a tu casa, lo modificas, vuelves a salir, etcétera. Ese es el proceso. Luego de eso, recién creas el producto. Entonces, creas un prototipo, lanzas tu MVP.
buscas a alguien que te pueda ayudar, si es que lo necesitas, una incubadora, un fondo de inversión, y lo lanzas al mercado. Entonces, ese es un poco el proceso que se debería seguir para sacar un producto que necesita la gente. Este es un video que también me gustaría que vean. Perdón, disculpen que corte el video. ¿Se escucha el video o no se escucha? Me gustaría que me mencionen si se escucha o no el video, porque estaba teniendo un problema con el audio para conectar. No, no sé si me pueden. No se escucha bien, entonces no se estaba escuchando. Sí, es que tengo un problema con el Cisco, no sé, mi laptop no lo reconoce, pero no sé, ¿ahora se escucha? No sé. Creo que no se escucha. Pero la idea es que vean el video, un poco vean el proceso que siga. Ah, se escucha entrecortado eso. Ah, lo que pasa es que estaba poniéndole pausa. A ver, voy a dejar que continúe el video para que vean todo el video. Lo voy a poner desde el inicio, ¿ya? Bien, aquí explica, a ver, perdón, aquí explica, en este video explica un poco. Explica este proceso, ¿no? Explica cómo es que lo sigue el proceso X, que está en la parte de arriba,
y cómo es el proceso que sigue Y, que es la parte de abajo, ¿no? Explica un poco ese proceso de cómo es que se hace ahora el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, luego ya de desarrollar un producto que realmente quiere la gente, que realmente desea esa persona, vamos a tener que desarrollar un modelo de negocio, crear un modelo de negocio. ¿Y qué es un modelo de negocio? La gran pregunta, ¿no? Existen muchas definiciones, pero la definición que brinda Steve Blank sobre el modelo de negocio es: el modelo de negocio es cómo yo creo, entrego y obtengo valor. Entonces, la definición es cómo yo creo, entrego y obtengo o capturo el valor. Cómo yo le entrego ese valor al cliente, qué valor le estoy entregando al cliente y cómo yo capturo valor para la compañía. Es decir, quiere decir el ingreso, cómo capturo ingreso para la empresa. Entonces, hay una definición más general. O sea, en resumidas cuentas, el modelo de negocio trata de representar cómo yo gano dinero. Y hay un ejemplo ahí que menciona que el modelo de Facebook es vender espacios publicitarios, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo de negocio? Como les decía, es cómo yo creo, entrego y capturo valor. Y en pocas palabras o en resumidas cuentas, es una ruta de una mapa, es un mapa de cómo yo voy a ejecutar mi idea de negocio, ¿no? Entonces, aquí este es el modelo de 8 pasos, de 9 bloques de Steve, de, perdón, de Alexander Osterwalder, perdón, que tiene en su libro Generación de Modelos de Negocios, un libro que lo pueden conseguir en internet, incluso creo que está gratuito. Generación de Modelos de Negocio de Alexander Osterwalder. Y te habla de 9 bloques, ¿no? A ver, voy a poner el lápiz un poco para explicar los 9 bloques. Bien. Entonces, Alexander Osterwalder te habla aquí de 9 bloques y en esta parte, estas 2 fases que son las por las que se inicia, tenemos la propuesta de valor, qué es lo que yo estoy entregando. Y en esta fase de aquí tenemos, o mejor dicho, en esta fase, tenemos al cliente, ¿no? ¿Quién es mi cliente y quién es mi usuario? Hay que diferenciar un poco el tema o el concepto de cliente y usuario, por favor, ¿ya? El tema de quién es el cliente. El cliente es quien me paga. O sea, quién es el que paga el producto o servicio. Ejemplo, si yo voy al supermercado y me compro una, o me voy a la tienda y me compro una gaseosa porque tengo sed, si yo compro la gaseosa y la pago, yo soy el cliente. Y para diferenciar el usuario es el que se beneficia con el producto o servicio, el que hace uso. Si yo fui a la tienda, compré la gaseosa o el agua mineral, lo que sea, y si yo pago, soy cliente. Y si lo uso, también soy usuario. Un ejemplo donde se diferencia es si yo tengo un hijo y me voy al supermercado para comprarle un juguete. ¿Quién es el cliente? Yo soy el cliente porque voy a pagar, pero ¿quién es el usuario? Es el niño, porque el niño es el que le va a dar el uso a ese juguete. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, luego de eso, pasamos al tema de cómo yo me relaciono con el cliente, cómo enamoro a mi cliente para que se relacione conmigo, con mi empresa. Luego, ¿cuál es mi canal? ¿O cuál es el canal con el que yo voy a llegar al cliente? ¿Voy a usar medios virtuales? ¿Voy a usar una plataforma web? ¿Voy a usar Facebook, WhatsApp? ¿Voy a tener una oficina? ¿Voy a usar volantes? ¿Voy a usar tarjetas de presentación? ¿Qué sé yo? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso, tengo cómo yo gano plata. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a percibir ingresos? Si estoy haciendo el ejemplo que les mencionaba anterior de brindar créditos a MIPES, voy a ganar por intereses. Entonces yo pongo acá, voy a ganar por préstamos un porcentaje del interés, ¿no? Voy a ganar un porcentaje. A ver, perdón, uy, se fue la pluma. Luego de eso,
me voy a esta parte de aquí, que es actividades claves y recursos claves. Los recursos claves son qué cosas necesito yo para lanzar mi emprendimiento. Necesito un desarrollador web, necesito dominio hosting quizá para la plataforma, o si es que estoy haciendo un tema de préstamos, necesito personas que me brinden el capital para yo brindar préstamo a las MIPES, qué sé yo, necesito quizá un software, no sé. Y por la parte superior tenemos actividades. ¿Qué actividades voy a realizar? Voy a buscar inversionistas, voy a buscar, voy a empezar a desarrollar la plataforma web, voy a crear experimentos, etcétera. Todas las actividades que necesito hacer para que funcione mi emprendimiento. Luego, en esta parte de aquí, tenemos a los socios claves. Voy a necesitar socios que empujen mi negocio. Ojo. Socio clave puede ser un proveedor, pero no son todos los proveedores. Puede ser un proveedor con el que tú hayas conseguido un acuerdo de que si a otros proveedores él les vende a 50 soles y por tener un convenio contigo te lo va a dejar a ti a 40 soles, ese es un socio clave, porque te va a dejar a un menor precio. Otro socio clave, si es un tema de préstamos, están los socios que te van a dar dinero para que tú generes los préstamos. Entonces, esa es la dinámica. Y en la parte inferior tenemos los costos. ¿En qué voy a gastar? Voy a gastar quizá en desarrollo de plataforma, voy a gastar en, qué sé yo, en contratar personal, etcétera, ¿no? Ahí va el tema de costos. Y un poco para ver el tema de crear, entregar y capturar valor, aquí el tema de yo entregar valor, de crear valor es esto. ¿Cómo entrego valor es esto? Perdón. ¿Cómo creo valor es este bloque de aquí? Perdón, perdón. Ya, este bloque de aquí es cómo yo creo el valor. Este bloque de aquí es, perdón, está el pulso, el pulso. Este bloque aquí es cómo yo capturo valor, mejor dicho, cómo entrego valor, y en la parte de abajo es cómo yo capturo el valor. ¿Está bien? Ahí se representa esos tres elementos del modelo de negocio: cómo creo, capturo y entrego valor. ¿Está bien? Entonces, ya como les decía, hay que buscar un modelo de negocio que sea rentable, que sea escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Que se puede replicar en cualquier lugar, que pueda crecer, salir sola, puede salir de Perú e irse a Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, etcétera. Replicable, que se puede replicar en cualquier industria, o mejor dicho, en cualquier cualquier mercado, que se pueda automatizar y que se pueda vender en el caso que tú quieras llegar a éxito, ¿no? A que alguien te compre la compañía. Luego ya de haber generado el modelo de negocio, ya tengo mi propósito, tengo mi equipo, tengo el producto que se acopla a las necesidades. Viene este concepto que les mencioné en la parte de arriba de producto mínimo viable. Esto aquí creo es necesario que les explique algo. Voy a graficar. Lo voy a explicar en la parte inferior ya. Cuando es un poco para que tengan la noción de lo que se viene en los siguientes webinars. Cuando yo creo un producto, disculpen por el pulso, me encuentro en esta fase inicial de acá, ¿ya? En esta parte donde está el círculo sombreado, ahí. Entonces yo parto de una idea. Y cuando yo parto de una idea o incluso no tengo una idea, no tengo nada de modelo de negocio, no tengo nada, tengo una idea simple en la mente, dije, uy, hoy día quiero hacer esto, ¡pum! O quiero hacer algo, pero no sé en qué. Entonces, en esta fase se utiliza el design thinking. ¿Ya? Design thinking. Ahí estoy poniendo las iniciales. ¿Ya? Design thinking. Luego que ya tengo la idea, he validado algo, tengo un producto que la gente más o menos quiere, ahora lo quiero convertir en negocio. Quiero convertirlo en una empresa que realmente me genere ingresos. Entonces ahí viene la segunda parte que es acá, que es Lean Startup. Lean Startup
Es una metodología que tiene tres componentes básicos. Es crear, perdón, vamos a hacerlo algo más, crear, luego mido, luego aprendo. Entonces, Lean Startup tiene este ciclo, ¿no? Crear, medir y aprender. Es un ciclo que se va girando en torno a un círculo. Creo un modelo de negocio, luego creo un experimento o un producto mínimo viable, lo lanzo al mercado, lo llevo a la gente, lo llevo a la calle, mido, aprendo y sigo creando experimentos. Sigo creando, creando, creando. Entonces, en la parte anteriormente ustedes han hecho el modelo, se explicó el modelo de negocio. Aquí está mi modelo de negocio. Mi primera creación va a ser mi modelo de negocio como entrada para este flujo de Lean Startup y empiezo a crear experimentos y a ponerlos en contacto con el cliente para ir midiendo y aprendiendo a través de métricas, algunos formatos que se tienen. Luego de que yo ya esté en esta fase, necesito un proceso que me permita gestionar y trabajar en equipo y a gestionar el desarrollo del producto. Aquí ya se aplica Scrum, que no va a ser parte de los talleres. Es Scrum. Escribe así. Scrum. ¿Ya? Si hay alguien de ingeniería, ya sabe que es Scrum. Entonces, Scrum no es una metodología, es un framework, un pensamiento, una forma de trabajar en estados de incertidumbre, o sea, en modo complejidad. Scrum no funciona para cualquier tipo de equipo, por si acaso. Scrum te sirve para equipos de alta, o mejor dicho, proyectos de alta incertidumbre. Entonces, Scrum te sirve como un framework que te ayuda a gestionar el equipo y el trabajo diario a través de sprints, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso que se va a seguir en los siguientes webinars hasta Lean Startup, ¿no? Como les dije, el primer paso que se les va a enseñar es este de acá, Design Thinking, luego modelo de negocio y luego Lean Startup. Entonces, pasemos a qué es un producto mínimo viable. Entonces, como les dije, producto mínimo viable es un experimento, en resumidas cuentas, pero es un experimento que permite a la startup o al emprendimiento, con el menor esfuerzo posible, encontrar un aprendizaje. Si leemos esto, dice, ¿no? Mínimo producto viable es un experimento que permite a la startup recolectar con el menor esfuerzo posible la máxima cantidad de conocimiento validado sobre el potencial cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a sacar un producto, vamos a generar un experimento en base a este producto y lo vamos a llevar a la calle. Al llevarlo a la calle, el cliente va a validar ciertos aspectos de este producto y no solamente del producto, va a validar ciertos aspectos del modelo de negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón. Que a nosotros, al hacer un experimento, perdón, ahí el gráfico, este es el Business Model Canvas o tu modelo de negocio. Entonces, lo que tú vas a hacer es llenar todos estos campos, llenar cliente, propuesta de valor, canales, relaciones, ingresos, costos, actividades, recursos y socios claves. Los vas a llenar. Ya tienes tu propuesta de valor, tienes el producto, entonces dices, voy a hacer un experimento que valide todo este flujo de modelo de negocio. Entonces, creo el experimento, lo llevo a la calle y empiezo a validar con el cliente. Y todos estos supuestos que he llenado en el modelo de negocio se va a ir validando. ¿Por qué se dice se va a ir validando? Porque, como les dije, en un inicio una startup no tiene nada definido. La startup puede mencionar, mi cliente va a ser jóvenes entre 25 a 30 años que trabajen y tengan ingresos de 2.500 y pico. Y le estoy ofreciendo este producto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando le ofrezco el producto, no lo quiere o no lo necesita o incluso para él no es una necesidad.
Pero en ese trajín y ese experimento se da cuenta que las mujeres son las que quieren mayormente ese producto. Entonces lo que va a hacer es cambiar el cliente. Lo que va a hacer es hacer un pivoteo. Va a pivotear y va a decir, he estado yéndome para jóvenes en general, varón y mujer, entre 25 y 30, pero me da cuenta que las que quieren mayormente son las mujeres y los varones ni siquiera le hacen caso. Entonces, hago un giro y me voy y cambio el modelo de los clientes. Entonces, ya no serían jóvenes de 25 a 30, serían mujeres de 25 a 30 que trabajan y tienen ingresos de 2.500. De esa forma es como se valida a través de experimentos en la calle. Entonces, una forma de MVP o un ejemplo de MVP es el que está en la parte de abajo. No se hace de esta forma la primera parte, que es crear partes por partes. No se crea así un MVP. Ni tampoco pasas de una bicicleta a un carro. Ese no es un MVP. Pero sí puedes partir de un carro un poco básico. Luego vas agregándole ciertas cosas y hasta que tengas el carro deseado, ¿no? Ese es un poco el flujo del MVP. Y lo que demuestra este MVP es que en esta fase, por cada fase vas pasando ciclos de Lean Startup. Crear, medir y aprender. Crear, medir y aprender. Crear, medir y aprender. Y vas pasando de flujo en flujo a través de los experimentos. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco, ¿no? Entonces, ahora, ya tengo todo esto y ya estoy validando en la calle, pero a veces el error más común que tiene la gente es que no quiere contar su idea. Otro de los de el otro paso o el otro tip para crear una startup es cuenta tu idea, presenta tu idea, pero no la presentes de como te venga, ¿no? Hay que desarrollar un pitch. Entonces, cuéntale a todo el mundo tu idea, pero con una forma estructurada. ¿Cuál es la forma estructurada de contar tu idea? O si vas a una reunión o vas a un curso o vas a un evento, lo que suele pasar ahí es intercambio de tarjetas. Oye, mira, yo tengo una startup, mi startup trata de esto, esto, esto y listo, ¿no? O incluso hay gente que no sabe ni contar de qué trata su startup. Entonces, para esto hay un modelo de pitch corto, es este, ¿no? La primera fase es contar el problema. Mira, ¿sabes qué? Yo ayudo. La mayoría de MIPES por la pandemia ahorita no tienen flujo de liquidez. Y es por eso que estas están muriendo o están yendo a quiebra. Ya estoy explicando el problema y expliqué la consecuencia. Entonces, es contar el problema. Las MIPES no tienen liquidez. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Que van a morir y se van a generar mucho desempleo y se van a perder muchos empleos en el camino. ¿Cuál es mi solución? Mi solución es un aplicativo donde las MIPES pueden solicitar un préstamo con cierto interés. Chévere. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es que se mantengan o generar, qué sé yo, generar un sistema de conciencia para que se sigan generando más empleos en todo el Perú. ¿Y cuál es el call to action, ¿no? Call to action es qué es lo que necesitas, ¿no? Si estás en una reunión y estás con un inversor, lo lógico es ahí que tú pidas plata, ¿no? O si estás con una persona X y ves que tiene el potencial de formar parte de tu equipo, lo que vas a buscar es que esa persona se sume a ti. O si estás con un potencial cliente, lo que estás queriendo es que te compre. Entonces tienes que tener un call to action, o sea, una llamada a la acción. Tienes que estar preparado para cuando te encuentres con un inversor, para cuando te encuentres con un potencial socio o para cuando te encuentres con un potencial cliente. O incluso para cuando te encuentres con cualquier startup que te puede recomendar a otras personas, ¿no? A otros clientes o inversores. Esa es más o menos la estructura de esto, ¿no? Luego, uy, esta también se coló. Pero, un poco, porque se me coló y no lo saqué, pero bueno. Aquí un poco, para explicar esto, es que, como les dije en un inicio, una startup no se basa solamente
por el instinto o por la necesidad, o incluso cualquier tipo de emprendimiento. A veces pensamos que hago emprendimiento, pero no me capacito. Emprender también es una carrera, una forma de carrera. ¿Por qué? Porque tienes que prepararte constantemente, tienes que ir estudiando, viendo qué cosas te faltan y capacitarte. Porque si tú eres un emprendedor que no tiene capacitaciones o no estás estudiando para ciertos puntos que necesita la empresa, ten por seguro que también vas a fracasar. ¿Bien? Eso de tu mercado, eso se me coló por ahí. Entonces, la otra fase es el tema de validación, que ya les expliqué un poco que esto está alineado a Lean Startup. Asegurarte que lo que estás creando, lo que estás visionando crear, realmente le gusta. Entonces, aquí un poco para ver cómo se hacía antes, como les mencionaba en un inicio, lo que solía hacer yo es, o lo que solía hacer es, en esta fase tengo una idea, hago mi plan de negocio. Plum, tengo mi plan de negocio ahí. Tengo mi plan de negocio, ahí está todo, lo llené, ya tengo mi flujo de ingresos, mi demanda, todo. Me he tomado 6 meses, ya está todo ok, mi productito, ya está mi producto, y lo lanzo al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6 meses, 7 meses. Muy bien. Y ahora me voy a cómo se hace ahora. Como les dije, aquí ya entra un flujo de experimentación, un flujo de poner en práctica tu MVP, poner en práctica el desarrollo de producto que la gente quiere, poner en práctica tu modelo de negocio y llevar a la calle, o sea, al toque con el cliente. Y lo que se hace ahora es que no esperar tanto tiempo como es en el modelo aquí, esta línea roja, que es esperar un largo tiempo para sacar el producto y empezar a sacar pequeñas versiones, o sea, sacar tu MVP, lanzarlo al cliente y empezar a validar hasta que poco a poco vaya mejorando el producto que tiene, producto o servicio lo que tenga. Entonces, ese es un poco el flujo. Ahora vamos al tema de inversión. Un poco aquí para ver las fases de inversión es ya lo que había explicado anteriormente, la startup necesita financiamiento o los emprendimientos necesitan liquidez para crecer también, pero tiene sus etapas, ¿no? Como les decía, está la fase de semilla donde necesitas gasolina también. En esta parte, como les decía, entra la familia, tus propios ahorros, amigos, los tontos, qué sé yo. Personas que te van a poder apoyar con una cierta cantidad de ingresos. Pero ese capital no viene gratis, ojo, hay que darle un porcentaje de la empresa en algunos casos o en forma de préstamo, ¿no? Y en esta parte es donde nace el tema de dar participación por financiamiento, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, la fase inicial, luego en la fase de inversión, la segunda fase ya se llama temprana, fondos de financiamiento, pasas por ronda A, ronda B. ¿Qué quiere decir esto? Ronda A, ronda B, que por cada ronda va a ir aumentando. Usualmente la ronda A está entre los, si no me equivoco, está entre los 100 mil dólares hasta los 500 mil dólares, ¿no? Y luego la ronda B está entre el millón hasta el 2 millones, y luego también pasan hasta 4 millones de dólares de inversión. Y mayormente en estos fondos de aquí sí se suele dar participación, ¿no? Sueles dar un pedazo de tu compañía a los inversores. Entonces hay que estar preparado. Y como les dije, que hay una fase donde sí se necesita del plan de negocio, la fase. En estas dos últimas fases o en estas siguientes fases de inversión, ahí sí tienes que hacer tu plan de negocio porque necesitas cuál va a ser su retorno de este inversor, en cuánto tiempo va a retornar, cuál es tu proyección, cómo vas a ejecutar
cómo vas a gastar este dinero, porque el plan de negocio te permite plasmar en qué es lo que vas a gastar, lo que necesitas. Entonces, aquí sí necesitas tu business plan, pero en esta primera fase de acá, no necesitas plan de negocios. ¿Está bien? Entonces, esta es un poco la dinámica, también es parecido al gráfico anterior, donde muestran, ¿no?, qué necesitas al inicio, crowdfunding, también otra forma de financiar tu startup es el crowdfunding. En Perú, la única crowdfunding que existe es la de la Universidad del Pacífico, que tiene un crowdfunding que está orientado a todo tipo de startups, si no me equivoco, porque hay crowdfundings que están sectorizados por sectores, pero el de la Universidad del Pacífico, si no me equivoco, es para de manera general. ¿Pero qué es una crowdfunding? Una crowdfunding es una plataforma de inversión donde los miembros que entran o forman parte de esta crowdfunding invierten plata en cualquier idea. Entonces, las crowdfunding usualmente son páginas web donde hay personas, un montón de personas, y tú tienes una idea. Imaginemos que tengas una idea de un mouse, tú ves mouse de imagen, características, qué sé yo, y la lanzas, ¿no? Dices, tengo este mouse, cuesta, qué sé yo, $5 o 20 soles, y lo voy a entregar en 3 meses. Y la gente sabe que el producto existe, por si acaso. Todos saben ahí que en una crowdfunding los productos no existen. Entonces, todo el mundo dice, ya yo quiero, me gusta, empiezan a pagar, pagan, pagan, pagan. Tú decides hasta qué monto necesitas tener vendido ya el producto o el prototipo para que empieces a producir. Entonces, el crowdfunding lo que busca es, si tú tienes una idea, algo novedoso, lo subes, esquemas, bosquejos, videos incluso, y lanzas una campaña y si a la gente le gusta, te vendes. Es una forma de validar también que tu producto es bueno, por si acaso. Luego están los fondos del Estado, en el tema de Startup Perú es un fondo de capital semilla también que te ayuda. Luego está el tema de los Family Friends and Fools, lo que les decía, el ahorro personal. Luego eso ya pasa a una fase temprana, donde ya ahí entran los inversores ángeles, los venture capital y los corporate venturing. Un poco para explicar la diferencia, venture capital o inversión de riesgo. Estas son un grupo de personas que se juntan o inversores y este venture capital invierte en una startup y le pide participación. Dentro de esta venture capital, todos esos socios dan plata para invertir en esa startup, ¿no? En cambio, una corporate venture capital es distinto. El corporate venture capital es una empresa que busca no quedarse atrás y quiere innovar constantemente, pero no tiene esa capacidad de innovar, entonces lo que busca es invertir en startups o absorbérselas para ir sacando nuevos productos. Ejemplo de corporate venture capital en Perú, Telefónica. Telefónica en Perú ha venido funcionando con Guaira ya años y tiene este modelo. Lo que hace Guaira es ve una startup que le guste, Telefónica, y lo lanza con un producto de ellos o en sociedad con startup, ¿no? Entonces, Telefónica es un buen ejemplo de corporate venturing. Y en venture capital existen varios, ¿no? Está Ángel Ventures de la UTEC, de la Universidad Tecnológica. Está UP Ventures, que es la venture capital de, o la, de la, no, la UP no es venture capital, es un fondo de inversión ángel. Entonces, la UP es un ejemplo de inversión ángel, es un fondo, es un grupo de inversores ángeles, que también tiene la Universidad del Pacífico. Luego está Salcantay, y hay varias en Perú también. Ahorita les voy a mostrar un documento de la PECAP donde se muestra todo ese ecosistema para que ustedes vean. Luego están las entidades financieras ya en una siguiente etapa, ¿no? Tú puedes pedir préstamo incluso, ¿no? Pero ahora ya se suele no pedir préstamo. Entonces, esa es un poco la dinámica de inversión. Y
La última recomendación que, o el último paso, o último tip para crear una startup es salir a la calle. No te quedes en tu casa y empieza a buscar al cliente. Pero la pregunta es, oye Carlos, pero ahorita estamos en pandemia, ¿cómo salgo a la calle? No necesito salir a la calle, puedes usar Zoom, Teams, llamar por celular y empezar a hablar con el cliente, buscar feedback, Facebook, o buscar personas que quizás conozcas y te recomienden a alguien más. Pero lo que sí recomiendo es nunca cuentes tu idea a algún familiar, amigo, primo, porque usualmente la familia, los amigos, los primos suelen mentirte o engañarte, ¿no? Tú le presentas el producto, hoy sí, primo, está bonito tu producto, ¿no? Y no son muy sinceros de decirte, sabes que yo lo compraría. Entonces, por eso es que se busca personas que no sean de tu entorno, para que te digan las cosas tal cual son. Entonces, un poco, esta frase me gusta un poco de Albert Einstein, es que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, antes de pasar al documento de PECAP, quería mostrarles este concurso que estamos lanzando en la UNEVAL. Es el concurso para startups. Ya venimos, esta es la tercera generación. En el 2017 empezamos con algunos aprendizajes, porque también nosotros aplicamos la experimentación sacando el tema de startups. La segunda G fue en el 2018. De esa generación tenemos una startup que entró al Reto Bio, una startup de esa generación entró al Reto Bio, ya recibió fondo del Estado con 50 mil soles, son fondos no reembolsables, y tenemos aquí el 2019, la tercera generación, algunos han postulado la Startup Perú, aún no sale el resultado de la Startup Perú, donde te dan fondos de 50 mil. Pero tenemos ahí algunos logros con esas startups, ¿no? Hay una startup que tiene que ver con los chochos, que está trabajando el tema de chochos, y está en un concurso con Telefónica, y ya está en una segunda etapa y ya están en votaciones, ¿no? Y tenemos otra startup que también está en el tema de impacto social, una startup social. También vemos startups sociales por si acaso, que está en la universidad, está concursando en héroes del protagonistas, no, no es protagonista del cambio, perdón. Hay un concurso donde se me fue el nombre, perdón. Esta startup que se llama Impetu también está en la última fase, ya creo que está entre los cinco mejores startups sociales en Lima, ¿no? Entonces, también hemos concursado con esas startups en un concurso con la Pacífico, en la Universidad Católica, donde se ha concursado con alrededor de 10 universidades el año pasado. Este año, en ese concurso que lo organiza Equipo de la Católica, este año van a concursar 20 universidades, 22 universidades. El año pasado concursaron 10, ¿no? En el año pasado que concursaron dos startups, una de ellas que incluso es la misma Impetu, quedó como mejor startup social educativa y quedó entre los cinco primeros puestos, ¿no? Entonces ya ahí tenemos resultados y, como les menciono, este concurso ya está abierto. Les voy a poner el link ahorita en el chat también, incluso para que puedan ingresar los que deseen. Los requisitos no han cambiado, solamente ha cambiado un poco el tema de que estamos buscando también soluciones orientadas al tema de COVID. Nosotros somos un centro de emprendimiento, aún no somos incubadora, pero estamos buscando emprendimientos en distintos sectores, en el tema de agro, social, turismo, en todos los sectores, ¿no? En finanzas, en el tema de agro, biotech, en tema de comida, etcétera. O sea, no estamos cerrando las posibilidades, es abierto. Otro de los requisitos aquí es el tema de
El equipo mínimo que se busca es de 2 a 4 personas por equipo. Tiene que ser multidisciplinario porque uno de los criterios de evaluación es el equipo también. Y la buena noticia es que usted puede formar su equipo con otras universidades, con personas fuera de la universidad. No está sesgado a que solamente sea la UNEVAL. Este es un concurso a nivel regional en todo Huánuco. Puede postular cualquier equipo, pero el requisito es que el equipo tiene que ser multidisciplinario y mínimo 2, máximo 4 personas por equipo. De ahí las demás restricciones, no existen muchas restricciones, ¿no? Lo otro es presentarles las siguientes sábados emprendedores, como les decía. Está el de generación de ideas de negocio, que va a ser el 22 de agosto, y el tema de generación de modelos de negocio, que va a ser el 29 de agosto. Entonces, estas son las 2 de agosto, y el siguiente mes, en septiembre, ya viene el Startup. Va a haber un webinar de fondos de inversión. Ahí ya estoy en conversación para invitar a un directivo del fondo de inversión de la Universidad de Piura, que también tienen su VC, su Venture Capital, su fondo de inversión Ángel también tiene. Entonces vamos a invitar a un corporativo para que les cuente de primera mano, cómo es que ellos realizan la inversión en startups, ¿no? Y así las siguientes webinars van a ser un poco abiertos, con temas más abiertos, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias. Y antes de terminar, les voy a mostrar lo que les mencionaba. Les voy a mostrar el tema de lo que les prometí, el de PECAP, para que vean un poco cuál es el, para que vean cómo es el tema del ecosistema en Perú. Voy a mostrar un rato, y aquí está. Ya. Entonces, este es PECAP. Ustedes buscan en internet, es PECAP.p. Es una agrupación de inversores y aceleradoras a nivel Perú. Entonces, por decir, esta es la data del año pasado, del 2019. PECAP tiene socios, y si se dan cuenta, estos son los socios, todas las organizaciones que forman parte de PECAP, que es una agrupación de inversión en caso de startups, y existen muchas organizaciones, ¿no? Entre ellas está aquí conocida el tema de la Universidad del Pacífico con EmprendiUP. Está UTEC Ventures, la Universidad UTEC. Está también PAT, que tiene su red de inversionistas Ángeles. Está Ángel Ventures, que también es otro fondo de inversión. Está Liquid, está Endeavor, que algunos de ellos, ya la mayoría, son extranjeros que han venido a sentarse en Perú, ¿no? Luego está por aquí también, está Usil Ventures, que también ya son un poco incubadoras. Está Startup UPC, de la incubadora del negocio de la UPC. El concurso que les mencionaba, donde entró este ímpetu, es un concurso de UPC. Luego está Puerto Legal, Sumara, entre otros, ¿no? Estos son un poco el ecosistema, pero lo que les quería mostrar es cuánto se invirtió en startups hasta el 2019, que es 7.6 millones de dólares de inversión en startups, por si Este es un poco, a ver, lo voy a mostrar acá, en las startups, ya. Este es un poco las fases donde se invirtieron, ¿no? En el tema de aceleradores, Keynua es una startup de firma electrónica con reconocimiento facial, que este es en tema de la fase semilla o temprana, que han invertido en ellos. Está Check, Dogholzer, Mesa 24/7, está Innova Funding. Innova Funding es una startup, es una fintech que ve negociables, y ya entró con un tema de asociación aquí a Huánuco para ver factoring en los temas de cacao, ¿no? Entonces, ellos también se están moviendo bien, está Contigo, Valia, Nexus. Entonces, son varias. Y entre las que están en fondo de inversión más alto, en una etapa más elevada, ellos ya están en un fondo de inversión, una serie B. Está Aprendiendo.la, está Check,
Ico. Ico es una startup que ya no solo es peruana, está en Brasil y está en México, en Colombia, si no me equivoco, una de esas. Ya está en tres países fuera de Perú. Creana ya está en varios países también. Space Ahead también está en varios países. Quantum, hay varias que ya están a nivel de Latinoamérica, ¿no? Bueno, estos son los portafolios. Por decir, Emprende UP ya tiene, estas son las startups en las que he invertido, Ángel Venture. Es un poco la dinámica de las startups que sí se están financiando, ¿no? No es que yo les diga, hay startups en Perú, hoy no, pero nunca he escuchado de ellas. Sí, hay varias. Son, si no doy un número exacto, pero ya pasamos algo de las 300 o 500 startups en Perú. Entonces ya vamos por buen camino. Entonces, estas son las startups que han sido financiadas, son las startups que financiadas en Perú. Si ustedes pueden ver acá, incluso aquí está Cine Papaya, que fue en el 2016, si ustedes se dan cuenta ahí. En el 2016 Fandango se compra Cine Papaya, Pulqui. En el 2019, 18 se absorbe el grupo RPP. Entonces son algunas de las startups y aquí tenemos más startups que pueden tomar ustedes como ejemplo y les pueden buscar. Entonces este es el y aquí están algunas startups en las que han invertido también PCAP, ¿no? Rappi, que es una startup colombiana. Está Mercado Libre, que también ha recibido fondos de alguna de estas fondos que tiene, que están asociados a PCAP aquí en Perú. Esas son las algunas, ¿no? Luego esta es la del 2018, si no me equivoco, donde también está un reporte bien interesante de cuántas startups han ido financiando. Algunas de ellas han estado en Huánuco también con nosotros, si se dan cuenta. ¿Dónde más puedo ver el ecosistema para ir mapeando y para tener como referencia? Es en startupperú.p. Startup.p. Aquí en donde dice comunidad, yo puedo ver, perdón, las startups que han sido beneficiadas. Entre estas startups que han sido beneficiadas son varias. Ya está en la séptima generación, aún no sale la octava generación. Está demorando en cargar y ahí está. Todas estas son las startups que ha financiado el Ministerio de Producción, el Estado a través del Ministerio de Producción. Ay, perdón, no carga. Ya es, ahí están todas las startups. Como les dije, ya pasaron de los 500, de las 500 startups en Perú. Y las incubadoras que existen o han sido financiadas, que son reconocidas por Startup Perú, que han recibido fondos, están en Arequipa, Cajamarca, Junín, Lima. Como si se dan cuenta ustedes, en provincias son pocas, ¿no? Arequipa hay dos, Cajamarca uno, Junín hay uno, en Lima la mayoría, casi todas, Piura uno, Trujillo uno, Tana, son pocas, ¿no? Si se dan cuenta, se ve un poco el tema ahí de que les mencionaba, que la mayoría, el mayor, o el ecosistema más fuerte que se ha generado es en Lima, ¿no? Pero la idea es cambiar eso a través de las incubadoras en regiones, ¿no? Y aquí incluso pueden ver qué inversiones hay, qué fondos de capital emprendedor. Y poco aquí pueden ver también, aquí hay una data en Medium que tengo, es de los emprendimientos a nivel regional de Perú que han llegado a salir a otros países y que pueden ser una de las más sonadas o pueden llegar a dar pueden dar que hablar aquí en un futuro, ¿no? Que Creana ya lo ha hecho, como les dije, ha jalado un fondo de 4.6 millones, si no me equivoco, en España. Está Space Data, que es una startup orientada a agricultura. Mesa 24/7 es un tema de restaurante. Seguro Simple es una fintech orientada al tema de seguros. Joinas es una startup que vende tickets que le saca la vuelta ahora a la venta de para el estadio en estado. Cuando el año pasado, para el tema de las elecciones, Joinas ganó
la competencia Teleticket y Joinas es como un sustituto ya de Teleticket, ¿no? Porque Joinas lo hace todo digital. Luego está Laboratoria ya está en Colombia, está en México, Perú, Paraná, Solven, Mandu, que da préstamos. Y si quieren ver un poco también los fondos de inversión, no solamente en Perú y en otros países de Latinoamérica, pueden entrar a startupeable.com. Ahí tienen los fondos por semilla, todos los fondos. También está en la fase de semilla, en fase ya o serie A en adelante. Entonces, ahí están los fondos. Disculpen que no carga, está demorando. Pues, semilla, está el lead, la serie A también ahí está, incluso ven quienes financian esa serie. Entonces, ese es un poco lo que les quería mostrar y más bien muchas gracias. Gracias por su tiempo. Postulen al concurso de Startup Nevada 2020. Es una gran oportunidad para ustedes. Se les va a dar mentorías hasta diciembre y luego pasan a una siguiente para el próximo año. Entonces, las startups que trabajaron con nosotros el año pasado no dejaron de trabajar. Entonces, están empezando a trabajar ahora con nosotros este año para ver un tema de adaptación al tema del COVID también con ellos, ¿no? Porque el COVID ha afectado a muchas personas. Lo que sí me gustaría antes de finalizar es que todos nos tomemos una foto, una captura ahí en el Cisco. Pueden activar su cámara y tomar nosotros de esta generación que está buscando cambiar este mundo, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver algunas preguntitas, ya. A ver, acá hay algunas preguntas en el chat que no me fijé. A ver. Hay una pregunta antes de cerrar que es necesario que el equipo haya un integrante estudiante. No necesariamente, no es necesario que haya un integrante de la universidad. Un curso de startup abierto, han presentado animales abiertos, pueden presentarse de otras universidades. Incluso uno de los equipos que se llama ahora cambió de nombre, un curso con Telefónica. Ellos, por decir, no son estudiantes de Oneval, pero trabajan con nosotros, ¿no? Ellos es una startup en el sector agro que está trabajando con nosotros. No es necesario que sean de la Oneval. Bien, entonces, a ver, los que quedamos pueden activar su cámara y nos tomamos una foto de recuerdo, ¿no? A ver, los que están ahí. Y si alguien quiere mencionar algo antes de culminar y tomar la foto, tienen micro abierto y pueden mencionar algo o preguntar algo, si tienen alguna pregunta más. Bien, creo que nadie tiene preguntas. Ahí nos tomamos una foto con el ingeniero Inés, que también está ahí presente. A ver. Bien, gracias a todos y gracias por su presencia. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora o si no, podría ser en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cuídate. Gracias, gracias, ingeniera. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta. ¿Puedo Sí, hacerla todavía? dime, dime. Sí. Bueno, usted dice que los integrantes no pueden ser de la universidad. Entonces, ¿puedo trabajar con una amiga que es de otra carrera de otra universidad? Sí, no, no hay problema, no hay problema. Como te digo, es abierto. Tu equipo puede ser
Incluso si tú no eres de la UNEVAL y quieres formar este equipo con otras personas que no sean de la UNEVAL, no hay problema, como te dije, ¿no? El ejemplo está de esa startup que se llama Foshu, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo de pasar el nombre todavía, pero ellos, como te mencionaba, no son de la UNEVAL, ninguno de sus integrantes es de la UNEVAL. Entonces tú puedes formar tu equipo con cualquier persona, pero el requisito ahí, sí, como te mencionaba, es que tiene que ser un equipo que se complemente. Porque el equipo de universidad, si los dos tienen el mismo perfil. Lo escucho entrecortado. Disculpe, lo escucho entrecortado. ¿Entrecortado? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, creo que ya. Hola, ¿me escuchas? Sí, creo que sí. Ya, como te mencionaba, es un requisito que el integrante del equipo sea de la universidad. Puede ser de cualquier universidad, instituto, incluso ¿Con cuánto puede tiempo ser de nacional, ¿no? egresado? No, no es requisito si es egresado o no es egresado. Como te digo, es abierto. Ya, okay, está bien. La idea que yo tengo es, por el momento, solo una idea. Todavía no le he planteado como que un plan de Sí, negocio. el concurso, el O co todavía no tengo el producto en sí, pero la idea que tengo sí es. ya, como te digo, el concurso no está para una etapa en la que tú ya tengas un producto. Este concurso es en una etapa temprana, o sea, solamente para la idea, que tengas la idea, pero que la plasmes bien o que hayas hecho tu tarea de ver el tema de clientes, quiénes van a ser mis clientes. Con eso nos basta. Y nosotros en base a eso evaluamos y entras a la fase directa de preincubación para recibir todas las capacitaciones que son gratis. Claro, supongo que acá me van a ayudar a comprar las herramientas para poder, no sé, idear el plan o qué paso seguir, ¿verdad? Así es. Por eso te Ya. digo, el concurso solamente es llenar una ficha donde plasmes la idea, pero sí tienes que tener en claro las cosas que te va preguntando para ver qué tan tanto tienes conocimiento tú de la idea que estás haciendo, sobre tu cliente, esas cositas, ¿no? Pero no son cosas nada complicadas, por si acaso. O sea, es un formato, el registrar el equipo y listo. O sea, no te estamos pidiendo que traigas un producto, que ya estés vendiendo, nada. Es pase La idea idea. de estar viendo, la idea de estar bien enfocada en la tecnología, o sea, Allá. necesariamente. Como decía, no, una startup no necesariamente usa tecnología. Por decir, el caso de laboratoria en sus inicios no tenía tecnología. Incluso ahora no es tecnológica. Laboratoria es una startup que busca fomentar el uso de la tecnología en las mujeres. Es una startup orientada netamente a mujeres. Ellos no usan un software, algo que se ayude a hacer eso. Lo único que tienen es una plataforma web para sus postulaciones y listas. Porque a las finales el valor que tienen ellos es hacer una captación de las mujeres que les guste la tecnología, las seleccionan, les brindan el taller a ellas en todo el proceso, les enseñan todo el uso de la tecnología y las gradúan y luego las relacionan con las empresas. No están usando tecnología, no es como un Rappi, no es como un Glovo donde tú usas un aplicativo, si te das cuenta. O en el caso de la startup que tenemos. Tecnología ya en teoría, ¿cómo lo vas a vender, no? O sea, Exacto. para captar clientes o para que, como dice, que empresas te puedan encontrar más rápido o de esa manera. Porque el producto que yo quiero sacar va a tener más que nada un proceso industrial. Entonces, no Ah, sé, no, tal no, vez no hay problema. No, por eso te digo, el tema está abierto incluso a agro, por si acaso. Foshu trabaja con chochos, por decirte a ti. Ellos trabajan puro chochos y derivado de chochos, pero la idea es cómo ellos logran escalar viendo un tema de competencias también con otras empresas que lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, no hemos encontrado a alguien que está en esa competencia y entonces es una ventaja por ahí, ¿no? Pues la idea es cómo ellos están ya al siguiente nivel. Ya, muchas gracias. No sé. Sí, te respondí a la duda, no sé si
¿Y hay alguna duda Sí, más? sí, más bien, creo que para inscribirme, no sé, Ah, ahorita te pongo el link en el chat ahorita, espérate. Te pongo el link ahorita ahí en el chat, te voy a poner el link. Espera un ratito. Te pongo el link ahí. Un ratito. Ya, aquí te paso el link y también te puedo dejar mi número para que me puedan escribir y hacer cualquier pregunta. Ya, está bien. Número. Sí, cualquier duda, consulta o pregunta me la pueden hacer ahí. No hay problema. Estoy apto a que me hagan preguntas porque a veces tienen dudas sobre el llenado de las fichas, todo eso. Entonces, ahí, ¿no? Lo que Ya, sí muchas tienes que tener en gracias. cuenta, el requisito es el equipo mínimo 2, máximo 4. No puede ser equipo de 6, 7, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Entonces, Gracias. muchas gracias a todos y hasta el próximo sábado.